La combinación de habilidades más escalofriante del momento. Como les dije en el video anterior, desde la actualización han ocurrido cosas realmente inesperadas en Free Fire. Lo más evidente de la actualización fue el cambio en la habilidad de Rafael. Es de lo que todo el mundo está hablando y de lo que estuvimos también mencionando en el video anterior. Pero hubo algo que se nos coló ahí por debajito. Muy poca gente se ha percatado y poco se habla del absurdo cambio en la habilidad de Caroline. 12+1%, eso es demasiado y creo que a simple vista se aprecia muy bien. Este video no está editado ni nada, se aprecia demasiado bien esa velocidad adicional que tenemos al movernos con escopeta. Además del tema de Caroline, me place anunciarles que este será mi primer video jugado completamente en móvil. En el video pasado les traje algunos clips en PC porque no los quería dejar sin contenido, pero ahora todo lo que van a ver a continuación fue grabado en móvil para los que decían que yo no podía aprender a pegar en móvil. Todavía no estoy al nivel que me gustaría estar, estoy adaptándome y tratando de agarrar nivel, pero la verdad me siento muy cómodo con el nivel que llevo hasta ahora. Obviamente, hablando de Caroline nuevamente, de nada sirve que una habilidad la mejoren si no la acompañamos con un buen combo. Así que en esta ocasión hemos armado lo que para mí es una de las combinaciones más escalofriantes que existen. Y esto debido a que muy pocas veces en la historia del juego ha sucedido que varias habilidades tienen tanta sinergia entre sí. ¿Cómo así que sinergia, Cáceres? ¿Eso qué es? ¿Qué habilidad nueva es esa? ¿Eso en qué me afecta al rushear y volar la totuma a todos estos heroicos habladores de papel? Sinergia significa que las cuatro habilidades se complementan unas a otras porque se apalancan entre sí. Por ejemplo, si tenemos a Jota y a High equipados, son dos habilidades que tienen mucha sinergia porque mientras una te cura, la otra te va a ayudar a tener completamente el cartucho de balas lleno. Entonces, para hablar del combo de habilidades que usaremos hoy, comenzamos obviamente con Caroline, con la cual seremos un correcaminos escopetero. Pasamos con High, la cual nos va a ayudar a recargar automáticamente las escopetas. Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Esta habilidad para mí es de las más importantes de este combo y va muy bien con Caroline porque las escopetas suelen tener una velocidad de recarga muy lenta, entonces ahí nos va a ayudar demasiado para compensar un poco eso. Nos colocamos al buen J para la regeneración constante de vida, la cual también, además de no tener que recargar, no vamos a tener que curarnos. Y aquí quiero hacer una aclaración, y es que podemos utilizar a Wukong, el cual nos va a dar reset cada vez que tumbemos a un enemigo y va muy bien con J, pero también podríamos utilizar a Skyler si optamos por otro estilo de juego más agresivo. En teoría todo muy bonito, pero en la práctica salió muchísimo mejor, así que acompáñenme a ver esto. De entrada comenzamos a jugar en solo versus dúo porque, gente, siento que es la forma más rápida de mejorar. Teníamos una sola pared y ahí nos va a comenzar a avanzar un dúo de frente, sin miedo y sin compasión. Le metemos un charbusterazo al primero con el cual lo mandamos a cubrirse. Retrocedemos un poco como para hacerles creer que queríamos retroceder. Por acá le voy a tirar esa helada y aquí pensé que me venían los dos, pero no me venían los dos. Entonces por acá vamos a tirar un Skyler que la verdad luce bastante mal. Vamos a bajar al primero y ojo, gente, usen todos los recursos que tengan a la mano. Aquí vamos a rematar y me di cuenta de que el compañero estaba asomando la cabecita. Entonces, algo que es muy fácil de hacer en teléfono más que en PC es hacer esto: precisear, así tengamos en defecto. Entonces combinamos preciso con Char Booster, con la combinación de habilidades, y sacamos esa tremenda jugadota. Cáceres, ya no haces videos sobre el meta ni dándonos consejos. Ya te has vuelto puros clips insanos, así estés jugando en celular. Pensé que ibas a volver a tus orígenes, Cáceres. Si quieren saber cuál es el meta y si quieren mejorar, gente, aprendan a usar la Char Booster. Es un arma que al principio cuesta y, como pueden ver, me estaba costando. Ahora también me va a costar bastante rematar. Es un arma que al inicio te va a costar mucho y por lo que mucha gente no la está utilizando, pero para mí es la mejor arma de corta del momento cuando la aprendes a utilizar. Y si te pones a ver la instancia competitiva, por ejemplo la final de la Free Fire League,
se la peleaba todo el mundo. Era un arma demasiado, demasiado usada. Aquí vamos a bajar a S2 con Char Booster, gente. No compré más nada, no tengo ni chaleco. Tenía una simple Char Booster y ni siquiera para pared me alcanzó. Y ahí, como pueden ver, con una simple Char Booster, porque la estoy aprendiendo a utilizar bien. No les digo que la sé usar bien, pero estoy defendiéndome. Aquí, como pueden ver, es un arma capaz de desestabilizar una escuadra. Aquí donde hubiese tenido a Yato, de pronto me hago la jugada. Es un arma que desestabiliza las escuadras de una manera muy, muy fácil. De verdad, gente, que es muy fácil desestabilizar una escuadra con esta arma, porque además de que tienes tremendo rango, es un arma que baja de un tiro. Simplemente tienes que saberla calentar y saber apuntar cuando el arma está caliente, porque suele volverse un poquito imprecisa. Ahí, como pueden ver, es muy fácil, gente. Aquí nos habíamos bajado a dos, pero ya los otros dos nos venían a rushar. Uno nos cayó de lejos y otro nos cayó de cerca. Pero aquí, gente, donde hubiese jugado esto mejor y donde hubiese tenido más tiempo jugando en celular, hay lástima que me quitaron el Wukong, gente. Ahí me la cagaron. Y si hubiese tenido de pronto posibilidad de tirarme aquel, creo que me la hacía. Gente, obviamente, para que valga la pena la combinación, hay que sacarle provecho 100% a la habilidad. Entonces, la forma correcta de usar la habilidad de Caroline es esta. Ahora se van a dar cuenta. Escopeta en mano, y vean la velocidad. Corremos con escopeta en mano, gente. Yo sé que eso es algo que se suele hacer muy poco, el hecho de correr con escopeta en mano, pero es lo que vamos a hacer porque vamos a ganar muchísima velocidad. Como ven, ganamos muchísima velocidad a la hora que corremos con escopeta en mano, y es la manera correcta de rushear, porque vamos a estar aproximándonos al enemigo de una manera muy, muy veloz. También sirve demasiado para rushear este combo de habilidades. Creo que para rushear es una de las fortalezas de este combo de habilidades. Aquí, como pueden ver, estaba tratando de rushear a ese enemigo, pero no se dejaba disparar. Por ahí le hice bastante daño, estaba como bastante asustado. Entonces colocamos una pared lejos, una pared bastante buena, que le va a tapar todo el campo de vista, y vamos a empezar a buscarlo. Con Char Booster empezamos a cargar, ahí me trababa mucho, gente, ahí me trababa demasiado, porque obviamente todavía estoy adaptando. Pero esta es la manera en la que debe más o menos jugarla, así, gente, yéndola, calentándola, y vean, siempre corriendo con escopeta en mano. Ahí la recontracagué, siempre con escopeta en mano, siempre. Ahora, estamos hablando mucho de todo menos de Wukong y del resto de habilidades, gente, y es que creo que sobra hablar de esas habilidades. Una de las fortalezas por las que vamos a tener a Wukong es por esto, porque Wukong nos permite infiltrarnos muy fácil a lugares de esta manera. Y una partida que llevábamos 0-2, como pueden ver, tenemos completa desventaja simplemente con una habilidad, con Wukong y con la Char Booster, por estar utilizando un arma de meta. Vamos a robarle las armas a los enemigos y vamos a salir completamente looteados. Además de eso, voy a darle un abanico de ventaja a mi equipo, porque a partir de ahora quedamos solo contra uno, que era el que estaba arriba. La verdad, gente, es que este equipo se paraba muy duro. Aquí la empezamos a remontar y bueno, no nos podíamos confiar. Ahí todavía quedaba uno arriba, ahí me eché el botiquín por si acaso, gente, no me quería confiar para nada. Ahí se va a tirar, pero obviamente siempre vamos a priorizar zona, y bueno, ahí lo terminaron matando. Luego, gente, vamos a terminar remontando la partida, pero luego nos descuidamos, nos confiamos y terminan igualándonos el marcador 3-3, y quiero que vean cómo Wukong me hizo completamente la diferencia. Aquí nos metemos con Wukong, cataplan, J y High ahí, curita al máximo, y nuevamente volvemos al ruedo, nuevamente estamos activos, ya descontamos a uno. Como pueden ver, estábamos jugando muy en equipo. Por allá había visto a uno, pero yo voy a sacarle el máximo provecho a Wukong. Sabía que por ahí al fondo había uno. Esperé que mi equipo achicara. Entonces le achicamos los espacios y voy a rushear. Y como pueden ver, escopeta en mano. Lo que les dije anteriormente, escopeta en mano. Esa escopeta no la soltamos ni porque se esté acabando el mundo. Y ya, después de habernos llevado a 3 integrantes, vamos a terminar ganando la partida. Obviamente ayudamos al equipo hasta la instancia final, porque no hay que confiarse en ningún momento, y aquí mi equipo termina ganándola. Y nada, gente, hasta aquí el video, espero les haya gustado. Sé que les va a servir demasiado este combo de habilidades si lo ponen en práctica. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, comentarme por ahí abajo. Cáceres, soy de los firmes. Si te quedaste hasta el final del video y si te quedaste hasta esta instancia, gente, ténganme un poco de paciencia. Sé que no estoy pegando igual en móvil, sé que de pronto en móvil no tengo el gran progreso, pero ya les traje un video completo y para mí es un gran progreso para llevar muy poco en móvil.
móvil después de tanto tiempo sin jugar en móvil, literalmente 2 años sin tocar un móvil. También seguirme en mi cuenta de Instagram, @caceresplay. Por allá siempre les estoy contando mi día a día y les regalo cositas de vez en cuando. Gracias por quedarse hasta el final. Like al video, suscribirse, activar esa campanita para no perderse ningún video de Caceresplay. Y chao, chao.